Muy amable. Y vamos de lleno a lo que preocupa a los campechanos, las finanzas. Si las finanzas no marchan bien, hay problemas. Si no hay recursos, también hay problemas. Nos encaminamos ya al final del 2014. En el 2014, en noviembre, diciembre son los meses creo que más difíciles porque hay que guardar o tener los recursos suficientes para enfrentar sobre todo los pagos a esa burocracia. ¿Cómo terminamos el 2014? Bueno, mire, licenciado, hay que tener en cuenta que el Estado tomó precauciones en la perspectiva de algunas condiciones que se veían en la economía hacia adelante. Y teníamos proyectos importantes que sacar adelante. Más o menos los tiempos ocurrieron que cuando presentamos el presupuesto de egresos para ejercerse en este año, un poco de tiempo después fuimos enterados de la noticia del INEGI de la caída del Producto Interno Bruto del Estado de Campeche. Fundamentalmente vale la pena aclarar porque en su incorporación, y eso ya lo hemos comentado y hemos tenido la oportunidad de hacerlo aquí mismo en este foro, porque incluyen el valor del petróleo en esa contabilidad. Evidentemente, pues no es un tema desconocido que la producción petrolera en la zona de Campeche ha descendido, sobre todo el campo de Cantarell, algo que ha producido petróleo por más de 30 años, que estaba en un periodo de declinación y pues nos tocó vivir ese periodo de declinación, entonces constantemente estamos expuestos a esa vulnerabilidad. Esta situación, un poco prevista, nos permitió a nosotros tomar algunas consideraciones dentro de la programación, entre las cuales pues se diseñó nuevas contribuciones que han resultado de soporte para poder sobrellevar las cosas. Es el tema también de que se diseña un tema de reducir ciertas partidas de gasto que nos dio la oportunidad de ya no reflejarlas en los techos de cada una de las dependencias, organismos. Y pues también incluimos algo que explicamos y bueno, no podemos dejar de señalar, un tema de financiamiento que cubría la construcción del mercado en Ciudad del Carmen, la contraparte de los drenajes que se construyen en la ciudad de Campeche y pues soportar un avance en la infraestructura educativa. O sea, estaríamos garantizando con esto no un gasto de operación o corriente, sino procesos constructivos de programas que se habían definido hacer y que veníamos planteando, y que pues bueno, por sí mismos el propio presupuesto no nos podía dar la posibilidad de hacerlo. Durante el año fuimos llevando un presupuesto muy similar a lo que habíamos planteado. Ahorita nos topamos con la noticia de que hubieron variables exógenas en esta situación del presupuesto que tiene un efecto nacional y obviamente también para Campeche, y particularmente a Campeche le pega de que pues descendió el precio del petróleo. Fundamentalmente cuando sale la noticia esta en Estados Unidos, origina este desenlace de que Estados Unidos sube 2 millones diarios de petróleo su producción, llegando casi a la cercanía de 9 millones diarios de producción de petróleo. México está produciendo 2.300.000 a la fecha. Y resulta que esos 2.300.000 iba a ser 2.500.000 hasta el 2015, entonces como que se está adelantando, precipitando el declive. Se nos comenta que parte de este problema proviene a que la extracción de petróleo, sobre todo en el Pozo Cantarell, viene muy combinada con mucha agua. Entonces eso ha hecho que merme el volumen de la producción que se está extrayendo. Y asociado con este tema petrolero, bueno, pues pone un poco en dilema la situación. Sin embargo, bueno, son estos meses que nos faltan transitarlos, que posiblemente hagan reducir parte del gasto de operación de las finanzas públicas. Pero sí es importante transmitirle a la ciudadanía y a usted como comunicador de que uno de los temas que nos tranquilizan un poco en esta turbulencia son los programas de obra que tenemos ahora sí que ya etiquetados con el dinero en el gobierno del Estado para su ejecución, por los temas que le comenté, pero por gestiones adicionales que se han llevado para procesos constructivos en calles,
y en varias acciones que se van a emprender, no solamente en el municipio de Campeche, sino en Ciudad del Carmen y en otros municipios de la localidad. Contador, si me permite, vamos a una pausa. Sí. Regresamos.